Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a ver algo maravilloso. Vamos a ver algo que va a pasar tan rápido que vas a decir, ya termina el vídeo y te vas a quedar con ganas de más. Pero lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Pilar Cebrián, Ana Sanz y Matilde Ukiola, que son grandes seguidoras del canal y me han invitado a un café. Y gracias por vuestro apoyo a las tres. Un aplauso para ellas. Lo que vamos a ver hoy es algo mágico, mágico, mágico. Vamos a ver cómo conseguir el pollo más crujiente del mundo. Y lo mejor de todo es que es gluten free. Lo puede tomar todo el mundo, ya verás. Me cago en la mar, me estoy peleando aquí con las avispas. Mirad, tengo aquí el pollo ya preparado, ¿vale? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Eso te lo cuento ahora. Vamos a verlo. Aquí tengo unos contramuslos y yo lo que voy a hacer es que los voy a deshuesar personalmente, pero tú puedes coger y comprar el pollo ya deshuesado, un contramuslo más o menos por persona. Bueno, para quien quiera deshuesar los contramuslos, decir que es un proceso muy fácil, que son dos huesos, entonces damos un corte por encima del hueso y ahora con un cuchillo afilado vamos a buscar el huesito y lo vamos a rodear. Así de sencillo. Decirte también que esta receta la puedes hacer con pechuga de pollo, ¿vale? Pero ¿por qué hemos escogido el contramuslo? Porque es muchísimo más jugoso. Imagínate un bocado hiper crujiente en la boca de pollo fritito y con la melosidad que tiene el contramuslo de pollo. Bueno, ya veis, este proceso no es nada complicado, ¿vale? De esta forma lo que haces es abaratar un poco, ¿vale? Porque si tú lo compras ya deshuesado, pues estás pagando un poco más. Mira, ahora le quito la piel, ¿vale? Ya tenemos todos los contramuslos sin piel y ahora los vamos a trocear. Por supuesto, los huesitos los guardamos para hacer caldo. Trocitos que quepan en la boca, ¿vale? Si tenemos un poquito de exceso de grasa, pues la retiramos. Tenemos el pollo listo y ahora vamos a pasar a especiarlo. Os voy a pedir una cosa súper importante y es esta. Open your mind. En mi casa me gusta cambiar de sabor y pollo comemos todas las semanas, pero siempre me gusta darle sabores diferentes, así que te voy a pedir que en tu casa lo especies como más te guste. Yo te voy a dar una idea, porque el mío va a tener un saborcillo como asiático. ¿Y por qué? Pues porque le voy a poner jengibre, por ejemplo. Mirad lo que hago. Y ahora os voy a cortar unas rodajitas, así, que me van a dejar un sabor increíble en la carne. Una puntita de ajo, ajo en polvo. Además le voy a poner bien de pimienta. Y cuando digo bien, es bien, ¿eh? Un chorrito de vino blanco, ¿vale? Esto es como muy nuestro. Así es suficiente. Un poquito de sal, pero no mucha, y ahora verás por qué. Y alguno dirá, ¿le va a faltar sal? Claro, pero es que yo le voy a poner un poquito de soja. Y vamos a hacer una maceración buenísima. Mirad, ¿veis? Un chorrito así de soja. Esta soja que tengo yo no es muy salada, es estándar, como si dijéramos, y vamos a mezclar. En el frigorífico lo cubrimos con papel film, el papel de plástico a piel, así, tocando para que no coja aire. Esperemos una horita, me voy a tomar un café de los que me habéis invitado vosotros. Y si no me has invitado, invítame un café, que me vaya a tomar un café. Ya sabes, abajo en el vídeo, el corazón, super thanks. Hemos tenido nuestro pollo macerando un buen rato y mira qué aspecto tiene. Además de que huele súper bien. Y ahora lo primero que vamos a hacer es recibir a nuestro fan número uno que está ahí esperando, Dulce Miel. Hoy tengo algo para ti muy especial, ya verás. A este caballito le gusta todo, pero es que creo que la sandía le va a encantar. A ver si te gusta la sandía. ¿Te gusta la sandía? Oye, se la come con la cáscara y todo el tío. ¡Ay, qué rica está la sandía, Dulce Miel! Por aquí, por aquí, aquí, aquí. Toma, toma. ¡Ay, qué rica está la sandía! ¡Uy, cómo me come la sandía este caballito de bien! Hay que alimentarse bien. Come despacio. Y mastica bien. Pongo a calentar ya una sartén con abundante aceite. Yo voy a utilizar aceite de girasol. Y voy a poner 160 grados, no quiero que el aceite esté demasiado caliente. Vamos a utilizar para este proceso harina de arroz.
Mirad lo que voy a hacer. Ponemos aquí harina de arroz. La harina de arroz, como todo el mundo sabe, no tiene gluten. Quiere decir que va a ser mucho más digestible, además de que lo puede tomar todo el mundo. Ponemos un puñadito de pollo y lo vamos a hacer en pequeñas tandas. Y ahora nos aseguramos que está muy bien asado, rebozado por esta harina. ¿Cómo quitamos la harina sobrante? Pues con la ayuda de un colador. Hacemos así y de esta forma el pollo nos va a quedar, lo que se dice, empolvado. Siguiente paso, y aquí esto es importante, mirad, aquí tengo un bol con agua. Mirad lo que voy a hacer. Pasamos por agua el pollo, lo escurrimos y lo volvemos a echar a la harina de arroz, mirad. Así. Así. Nos aseguramos que lleva doble rebozado de harina de arroz. Este que ya lo tengo bien rebozado, sacudo el exceso de harina y lo voy dejando aquí. Y repetimos la operación. Mientras se va calentando el aceite, ponemos un poquito más de harina de arroz, le damos un primer rebozado al pollo, yo retiro el jengibre. Pues así tenemos que hacer con todo el pollo. Bueno, vamos a comprobar que la temperatura del aceite es la adecuada, ¿vale? Así, está bien. Vamos a hacer una doble fritura, truco número 2, doble fritura. Vamos a freír 5 minutos este pollo a 160 grados, que va a empezar a dorar y lo vamos a sacar a un secante para luego darle una doble fritura. Pero mejor míralo y así te va a quedar muy claro. Bueno, me imagino que ya te habrás dado cuenta de las ventajas de este plato, ¿vale? Que tú lo tienes frito, tienes la primera fritura hecha y lo tienes preparado con antelación. A la hora de servir solo tienes que darle la segunda fritura, que es un poquito más fuerte, para que nos quede bien crujiente. Saco el pollo de primera fritura. Voy a terminar de freírlo y mientras tanto voy a recoger todo este sarao, que esto que pasa cuando rebozas es normal, ¿eh? Que nadie se asuste, con una bayetita se queda ok. Y vamos ya con la segunda fritura, estamos terminando pero ya mismo, ¿vale? Subimos la temperatura del aceite, podemos hacer como siempre, comprobar, ¿vale? Esperemos un poquito más, que fría con fuerza, porque esto va a ser una operación bastante rapidita. En un par de minutos tenemos el pollo terminado. Conforme va dorando, lo vamos sacando aquí a un secante. Y esto lo hacemos justo en el momento de servir. Es mejor freír en varias tandas, para que no nos baje demasiado la temperatura del aceite. Es que no me aguanto, me voy a quemar, pero no me aguanto. ¿Escucháis cómo suena? Es que está muy crujiente, mirad. No sé si se oye, pero es una pasada, ¿eh? Pollo súper crujiente. Vamos a probarlo ya. No dejes de probar este pollo súper crujiente con los trucos. ¿Recuerdas que te he enseñado los trucos que hemos visto? Ponle las especias que tú quieras, que eso no sea un impedimento. Sírvelo como tú quieras, con algo refrescante o no. Y no sé más qué decirte. Y si tienes alguna duda, pues ya sabes, abajo en los comentarios, aquí estoy para todas las gastrodudas.
Y ahora sí, lo vamos a probar oficialmente. Lo de antes no cuenta. Que me han dicho, no, es que ya lo has probado. Y digo, no, eso nada. Yo lo voy a probar así, como me gusta a mí en mi casa. Queridos amigos, nos vemos en el vídeo del domingo. Si Dios quiere, Dios quiere. ¡Qué bueno! Mm.